La realidad es que eh, la persona honesta, con principios, que decide hacer lo correcto y acaba convirtiéndose en un héroe y una víctima al mismo tiempo por todas las represalias que sufre. For 20 years Ana Garrido was a civil servant in a Madrid suburb. In 2007, her bosses began leaning on her to approve irregular city contracts. Anna resisted and told authorities she didn't know at the time that she was battling a nationwide political machine. In the years since, the Gertel corruption scandal has ensnared dozens of Spain's leaders, and Anna's life has never been the same. Hola, eh, mi nombre es Ana Garrido y vivo actualmente en Conil de la Frontera, Cádiz, España. Cuando estaba trabajando en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, desempeñaba la función de técnico de juventud e infancia. Eh, la función de los técnicos es que hacer subcontratas y contratar a empresas de servicios y el técnico es el que, el que, el que firma o el que avala que esa empresa es la mejor cualificada eh, para desempeñar ese servicio. El caso Gurtel es un caso de corrupción en el que este empresario eh, tenía muchos vínculos con altos puestos eh, de poder y lo que hacía era ofrecerles contratos que necesitaban o no necesitaban, pues imagínate, por ejemplo, eventos, eh, contratos de servicios a, a diferentes ayuntamientos o a la Comunidad de Madrid. Era muy fácil darte cuenta de que las cosas habían cambiado y pasamos de realizar nuestro trabajo de manera objetiva y rigurosa a recibir presiones eh, para hacer adjudicaciones a medida. Empiezas a percibir eh, al principio de manera muy sutil que te están pidiendo que amoldes eh, de alguna forma a a una, ese, ese, ese documento a, un, a las características que ya tiene una empresa o una persona. Eh, ¿Qué ocurre? Que a mí eso me estaba pasando en, en el Departamento de Juventud, pero eh, claro, cuando tú sales a tomar un café con tus compañeros te das cuenta de que es algo que les está ocurriendo a todos. Los técnicos de urbanismo, por ejemplo, o los técnicos de Hacienda. Yo siempre digo, el organismo oficial al que deberías de ir a denunciar es la Fiscalía Anticorrupción. Pero precisamente yo lo que hice para preservar mi anonimato, eh, por temor a represalias, fue acudir a un intermediario, que era una especie de sindicato que protegía a funcionarios que quisieran denunciar. Entonces, en este caso... Mi intermediario me vendió eh, y dio mi nombre a los corruptos y a los medios de comunicación. Para empezar, en tu lugar de trabajo recibes acoso, acoso laboral, y tú piensas que, que cuando lo denuncies, eh, aunque lo ganes, como es mi caso, ¿no? Yo gané en la denuncia contra el ayuntamiento de Guadilla cuando ya había cambiado del alcalde y todo, pues gané la, 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 el juicio por acoso laboral. Pero es que aunque ganes, tú piensas, bueno, yo me voy de mi lugar de trabajo, pero lo que no me imaginé es que se iba a, todavía que se iba a magnificar. Ellos intentan controlar todo lo que lo que forma parte de tu entorno y asfixiarte económicamente, laboralmente. A casi todos nos ha pasado ir a una entrevista de trabajo, salir muy contentos, diciendo que bien, ya he encontrado un trabajo y al día siguiente te dicen, no, es que tenemos presiones y no, nos, va, nos va a dar problemas contratarte. Entonces te ves con muchas puertas cerradas. Para mí es como una... No tienes vida social, primero porque no te fías de nadie. Segundo, porque eh, tus problemas son tan gordos, o sea, porque no se habla todos los días de una amenaza de muerte o de una cacería humana, eh, que es que ya no tienes en común las mismas cosas que, eh, que con tus amigos de siempre. Porque estar en una barbacoa y hablar de si voy a comprar una sombrilla de tal color o cuando tú tus problemas son. Que te han amenazado de muerte, es como que ya no encajas en ese tipo de vida social, ¿no? Entonces, de manera que lo pierdes todo, como me ha pasado a mí. Yo he, per Yo he perdido mi casa, perdí mi trabajo, perdí mis amigos, eh, con mi familia he tenido que distanciarme también por prudencia. Yo tuve que abandonar mi país para esconderme en Costa Rica durante dos años. Eh sin conocer a nadie, sin trabajo, hasta que pasara lo más fuerte. Y, y luego creo que el caso más traumático es eh, cuando ya no podía pagar mi casa y entonces eh, estuve viviendo un año en una casa abandonada. Donde, en, eh, me calentaba la comida en la calefacción central, había latas y me compraba latas y, me com y, y comía de esa forma. No No tienes dinero ni para coger un autobús, eh, para ir a ver a tu abogado. Eh, en esos momentos tú piensas, te replanteas muchas cosas, ¿no? pero mmm, en mi caso yo hay algo que siempre he tenido claro que es que lo volvería a hacer finalmente creo que he encontrado mi lugar eh, acabo de, de crear mi propia empresa que se llama ana garrido proética and compliance y va dirigida sobre todo a implementar canales de denuncia a nivel internacional, eh, para aquellas empresas que realmente crean que es importante tener un departamento de compliance y canales de denuncia para erradicar la corrupción de su empresa. Y, y al final, aunque he trabajado de otras cosas, pero no puedo, mmm, no sé, hay algo que me llama. Y es como decir, mmm, yo sé que mi generación no lo verá, pero sé que cuando me muera siento como que voy a dejar una especie de legado, no sé, quizás para, para mis sobrinos, para futuras generaciones, mmm, sin proponérmelo, y no era esa mi, pre mi pretensión, ni muchísimo menos. Pero creo que en mi caso sí que lo volvería a hacer, por supuesto que lo volvería a hacer. Y me siento muy orgullosa.